El 10% de los españoles tienen alguna discapacidad. Sin embargo, ¿alguno de vosotros ha visto un presentador de la tele en silla de ruedas? Durante años me he cansado de ver en la prensa informaciones sobre discapacidad que no me gustaban. Paternalistas, blandas, falsas. El motivo principal por el cual nace el blog es porque no existía nada parecido. Si hubiera existido un blog parecido a este o un medio que tratara la discapacidad así, seríamos lectores de ese medio. Diverso funcional, discapacitado, persona con discapacidad, inválido, tullido, cojo, ciego, sordo, sordomudo, subnormal, tonto. Un retrón es un discapacitado, sin más. Y utilizamos ese término para demostrar que lo importante no es cómo me llames, lo importante es cómo me trates. Cuando abrimos el blog pensábamos que nos iban a leer discapacitados, familiares de personas con discapacidad, pero lo que nos ha sorprendido es que nos lee gente como vosotros, que no sois discapacitados, que no tenéis ninguna relación con la discapacidad, y que aprendéis y disfrutáis y os reís con cada uno de nuestros artículos. Ser retrón es ser menos en algunas cosas y ser más en otras cosas. Algo parecido a ser mujer, ser negro o ser gordo. En lo que sí es menos, un retrón es en cómo te trata el Estado comparativamente con cómo trata el Estado a las personas que no tienen discapacidad. Estar dentro del diario.es supone, por un lado, un alcance que no hubiéramos podido tener de otra manera. Cada vez nos lee más gente, lo cual obviamente es muy positivo porque si uno hace esto es para que tenga un impacto. En la España de 2014, un retrón es un ciudadano de segunda.